Muy buenas mi gente, bueno señores, Astrobot para mí, yo lo digo así sencillo, es una estafa. Un videojuego que cuesta 70 dólares en la PlayStation Store y que básicamente te lo puedes pasar entre unas 6 y 7 horas. Astrobot es el típico juego de fin de semana, tú empiezas a jugar lo que sé yo, un sábado, un domingo por la tarde y ya entrando casi el anochecer, te lo estás terminando. O sea, es, el es un juego que... Si sí voy en consonancia con lo que opinan algunos. Y de hecho, vamos a estar viendo esas opiniones en este video de hoy. De que el juego para algún precio de 70 dólares eh, está bastante caro. No solamente la duración del videojuego. Sino los elementos que trae. Cuáles son los aspectos que te trae este Astrobot. Que básicamente es una copia. Una copia. Las cosas se dicen así como son. Es una copia burda. De lo que es el Super Mario Sunshine. Y también copia algunos elementos, incluso del Mario, bueno, del Mario Odyssey, si no me equivoco, ¿no? El Mario Odyssey también, bueno, copia algunas cositas, toma algunos elementos, ¿no? Como juego de plataformas, eh, yo he estado viendo algunos niveles, los niveles son muy cortos, muy pequeños. PlayStation intenta hacer este rejuego de ponerte los personajes más icónicos que han aparecido en lo que son las diferentes consolas de PlayStation. Eh, reconociendo que el Days Gone sí fue un, bien, un buen videojuego y que sí fue apreciado por la comunidad ya que meten a Deacon en el videojuego de hecho el, el jefe del, del proyecto de lo que es el Days Gone se enfureció criticó a Sony mediante las redes sociales ya que si bien ellos fueron despedidos como unos cerdos de lo que es la, la compañía. Sin embargo, están utilizando un personaje que fue de su mentoría. O sea, que fue de su idea. El personaje de Deacon del videojuego, ya saben cuál es. Days Gone. Y esto es una especie, no sé, de doble vara de medir de Sony PlayStation. Obviamente, bueno. En fin, ya esos son diferentes temas que podemos incluso abarcarlos en distintos vídeos. Y en este caso tengo la noticia y algunas de las opiniones de las personas que ya han jugado el AstroBot. Otra cosa muy interesante, antes de pasar a leer la noticia de hoy en relación a este juego, al AstroBot, es que ya han habido algunas acusaciones sobre que el juego tiene ciertas insinuaciones que van a eh, pedo, ya saben cómo termina la palabra, no puedo decirlo aquí completo porque ya saben cómo es YouTube, de hecho es algo que hay que seguir, seguir investigando, de hecho el mismo David Haye, que es el, el padre ¿no? de God of War, de lo que es la primera trilogía icónica, excelente eh, de la PlayStation, básicamente que empezó en la PlayStation 2, pues se ha quejado con esto y ha publicado un post en X muy muy fuerte, muy agrio, eh, básicamente eh, diciéndole a Sony, oye, no necesitamos que nuestros niños estén expuestos a este tipo de cosas en el videojuego. El videojuego tiene algunos mensajes subliminales, algunas animaciones, sobre todo cuando estás ya pasándote el nivel, ciertos movimientos de los personajes, o en fin. Es un tema que también ha armado eh, mucho debate, armado mucho debate que también eh, pues se merece quizás un video aparte. Pero bueno, de momento vamos a pasar a la noticia con lo que ha sido la llegada de este astrobot y cómo son las declaraciones de Herman Holst. Recordemos que es uno de los CEOs ahora mismo de Sony PlayStation. Recordemos que tiene dos CEOs ahora mismo Sony PlayStation. Y dice, el gran exclusivo de PlayStation 5 en 2024 tiene mucho futuro por delante. El CEO de PlayStation asegura que Bot es muy importante para la marca de Sony. Además, Herman Holtz recuerda que es realmente importante que nos centremos en el mercado familiar. Sigo leyendo aquí. Tras un periodo de sequía y un concor cuyos servidores ya han bajado la persiana, Astrobot se ha presentado como un respiro para el ecosistema de PlayStation. Muchos usuarios están aplaudiendo la creatividad de Timasobi a la hora de hacer escenarios coloridos y desafíos originales. No hay ningún desafío original. El Astrobot podrá ser divertido, podrá ser un videojuego con el que te la pasas bien. No digo que el Astrobot sea eh, necesariamente un mal videojuego. Lo que digo es que el precio de los 70 dólares versus lo que te ofrece finalmente el videojuego no lo vale una vez más Sony estafando a sus propios consumidores que se le siguen prácticamente poniendo en el número 4 recibiendo todo lo que ellos le den Pff, en fin es típico ¿no? aquí no, no pasa nada tampoco fuera de lo común en la comunidad de Sony siendo la comunidad de Sony. Eso es así, la creatividad de Tim Asobi a la hora de hacer escenarios coloridos y desafíos originales en su nueva gran aventura. Y Sony está muy atenta a estas buenas impresiones. A fin de cuentas, uno de los CEOs de la marca, Herman Holsk, asegura que Bot es muy importante para PlayStation. Vamos a, ver, a seguir leyendo. El director ejecutivo de Studio Business Group, la rama encargada de los estudios First Party de Sony y sus respectivas IP, ha compartido estas palabras en el último programa de Official PlayStation Podcast. Tenía que ser. VGC, <laughs> el medio VGC. Astrobot es muy importante para PlayStation. Empieza halls en la charla. Es notable que un equipo muy pequeño sea capaz de entregar un juego que es tan grande. Eso es una mentira total. Los escenarios del videojuego... Yo los he visto casi todos los niveles del Astrobot y realmente se destacan por ser pequeños. Son mundos muy pequeñitos, no te toma nada de tiempo pasártelo. El videojuego es también extremadamente fácil. Yo entiendo que haya gente que le gusten los videojuegos fáciles, que quiera vivir la experiencia, pero en, en, vuelvo y caigo en el tema del precio. Siendo un videojuego tan corto y tan fácil, a mí, honestamente, me parece que un precio de 70 dólares es pasarse muchísimo con la comunidad. Están viéndole la cara de idiotas a quienes están pagando por este videojuego que de hecho ya está empezando a ser rebajado en algunas tiendas minoristas. Ya está empezando a ser rebajado en algunos países precisamente porque las tiendas se están dando cuenta de que este videojuego no ha empezado con buenas ventas. No, hay, no está vendiendo bien el AstroBot y eso es una realidad. Continúa aquí. Eh, un juego que es tan grande realmente se ha convertido en un juego en sí mismo y es una celebración de todo PlayStation en este momento. <laughs> Además el CEO de PlayStation ha aprovechado este podcast para recordar la importancia de tener experiencias de plataformeo en los ecosistemas de PlayStation 5. Es masivamente importante que los estudios de PlayStation desarrollen juegos en varios géneros. Y es realmente importante que nos centremos en el mercado familiar. Sigue Holz en su conversación. Es interesante que Nico, Nicolás Douchet, director de AstroBot, y yo al principio del proyecto hablamos sobre juegos de plataformas y cómo muchos de los mejores vienen de Japón. Y yo estaba bromeando con él, y con él diciendo, veamos esos juegos como el listón a superar. Y estoy muy emocionado de que ahora estén entregando eso. Si los estudios japoneses fuesen tan importantes eh, para Sony y PlayStation, entonces ¿por qué...? Mandaron a los mejores empleados de Japan Studio a la calle. Porque no renovaron contratos con ellos. Prácticamente los despidieron, por así decirlo. No se les renovó el contrato. Se dejó en blanco y ellos tuvieron que irse ya. Obviamente, que iban a hacer dentro de las oficinas de Japan Studio si ya no había pago, si ya no podían vivir de eso. ¿A dónde iban a ir? Pues ellos tomaron sus iniciativas. Bueno, cada algunos fundaron sus propios estudios. Pero lo cierto es que Sony ya ha desmantelado a Japan Studio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado recientemente alguna noticia o algún proyecto en el que Japan Studio esté trabajando? ¿Alguien ha, ¿Alguien ha escuchado algo nuevo de Japan Studio desde la noticia de su desmantelamiento? O sea, yo sé que Japan Studio sigue operando, ¿ok? Eso no, no, no tienen tampoco que venirme a decir, eso lo sé. Sé que Japan Studio sigue todavía operativo, ¿ok? Pero lo que digo es que han sacado a lo que era el ADN de Japan Studio. A los empleados más viejos japoneses que estaban dentro de los empleados que más cobraban dentro de Sony PlayStation. Eran los empleados de mayor jerarquía. Sony perfectamente sabía esto. Y a fin de reducir costos. Y su intención de mudar su sede de Japón a Estados Unidos. Cosa que no se les permitió. El gobierno japonés no le permitió hacer eso a Sony. Pues eh, como hemos visto le ha salido muy mal la jugada. Son palabras muy hipócritas. Realmente en este caso las de Helmholtz diciendo no, no que son muy buenos los videojuegos japoneses bueno al parecer para ustedes los videojuegos japoneses no son buenos en lo absoluto porque si no no hubiesen echado a media Japan Studio de lo que son los de, de lo que es Sony PlayStation no hubiese sucedido esto pero en fin Sigo aquí viendo, leyendo aquí junto con ustedes y dice: Los autores de Astrobot no querían imitar a otros estudios de PlayStation. De hecho, Team Asobi tenía el objetivo de ser un estudio especializado en plataformas coloridos e inocentes. Porque, como comentaba el director de Astrobot en una entrevista aparte, la tendencia de los desarrolladores first party de Sony va de hacer juegos cartoon a juegos un poco más maduros. Y el equipo quiso evitar dicha transición para centrarse únicamente en hacer proyectos para todas las edades. En fin, es sencillamente argumentos, chicos, y un, y un montón de velborrea, de palabrería por parte de, de Hermann Holtz para justificar lo que a mí, aunque no me parece un mal juego a totalidad, vuelvo y digo, no considero que el Astro Ball sea un juego... Aburrido porque no lo es de hecho. Es un juego entretenido. Oye, es corto, facilillo, pero te ofrece por lo menos unas 5, 6 o 7 horas de diversión. Ahora bien, vuelvo, vuelvo y caigo en lo mismo. El tema del precio. Que te vendan este juego a 70 dólares. Es una estafa. Lastrobot no es mal videojuego, pero sí es una estafa. Una cosa no va ligada con la otra. El producto puede no ser de lo peor. Puede no estar. Al nivel mínimo de mediocridad, ya que es un videojuego que copia a lo que es el universo de Mario. En una infinidad de aspectos. En una infinidad de aspectos se copia de varios videojuegos de Mario. Incluso de Pikmin. En, en algunas de sus mecánicas. Eh, bueno, eso es así. Pero de todos modos el precio de 70 dólares. Sí digo que es una estafa, chicos. Aquí tenemos incluso... Algunos comentarios, vamos a ver aquí algunos comentarios. Este dice: Opening, eh, I do positive work. Aquí este está, bueno, más o menos eh, hablando un poco positivamente de lo que es el Astrobot. Está muy confiado en que el videojuego va a tener, en este caso, eh, un, un buen camino comercial, cosa que yo realmente, como van las cosas, lo dudo muchísimo. Y dice este: eh, ok, entonces, luego de confirmarle que el Astrobot cuesta 70 euros y me tomó menos de 20 horas en completarlo eh, al 100%, ¿alguien me explica cómo esto no es una estafa? Dice él, o sea, este usuario se queja de lo que es la duración del videojuego y realmente del precio que tiene, que es muy muy elevado. Aquí dice este, la tienda Sets ya está reduciendo el precio de Astrobot. Aquí lo estamos viendo, ya lo están vendiendo a 10 libras. Me parece que este sí, este el signo, es el signo, o sea, la moneda, lo que son las libras. Ya está a 10 libras, está vendiendo súper, súper, súper rebajado lo que es el Astrobot. En este caso, Astrobot venderá menos de lo que vendió Hi-Fi Rush en engagement. Añade esto a tus favoritos, según veo aquí. Eh, se siente. Astrobot se siente como un juego de 30 o 50 dólares. Pienso que 70 dólares es un precio muy alto realmente. Eh, quizás duela lo que son lo, los números de venta. Pero espero que. A ver, Include Racing as Multiplayer. PlayStation tourism so be a bonus. Bueno, en fin, aquí está dando algunas opiniones. Básicamente de lo que le parece. Nuevamente cayendo el tema del precio. Como ven, son varios comentarios que estamos teniendo acá en Nikis, chicos la comunidad pues sigue expresándose con esto realmente vamos a ver acá aquí dice este que ha visto reportes en lo que dicen que el juego ha vendido muy poco pero no cree en eso seguimos estudiando como digo se están pasando eh, lo que es el paño tibio realmente habrá que ver finalmente si Sony decide publicar lo que son las ventas eh, finalmente cuáles son las ventas del Astro Bot de momento creo que Sony no se ha pronunciado en lo absoluto no han dicho Cuáles son las ventas iniciales que ha tenido este Astrobot eh, en sus primeros días, lo cual de por sí puede ser algo pues ya digamos preocupante, ya que los estudios suelen sacar pecho cuando un producto se está vendiendo muy bien en la primera semana. Eso es algo característico. De una vez lo publican en redes sociales, Instagram, X. Sí, gracias por tantas copias vendidas. Nos sentimos orgullosos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no ha pasado todavía con el Astrobot. Aún así, yo Sostengo que todavía hay que esperar cuáles son ya reportes oficiales de ventas, si es que se llegan a publicar, o si otros medios o tiendas, cadenas de tiendas, pues ya filtran eh, lo que es esta información, chicos. Pero de momento es lo que tenemos con la llegada de la AstroBot. Un juego que viene rodeado con un poquito de polémica. Sobre todo por lo que comenté al inicio del vídeo. Su cortísima duración. Y un problema que para mí supera a todos los demás: el tema del precio: 70 dólares por un juego que te acabas en unas 6 o 7 horas y eso no es justo no es justo ni siquiera para el usuario pipero sonier más acérrimo más fiel a la marca yo creo que es un castigo muy muy grande para ellos pero bueno chicos de momento esas han sido las noticias, gracias por las suscripciones, los comentarios, los me gusta, activar lo que es la campana de las notificaciones y también a los miembros del canal. Gracias por haberme apoyado en lo que fue nuestro reciente en vivo a inicios de semana, que estuvo muy muy bueno, mucha interacción en el chat, mucha actividad, hubieron algunos donativos, incluso hasta de claves digitales, se donaron ahí la clave digital del Scorn, muy bien videojuego, gracias a Marcelo y así la, sin también por habernos pues apoyado también de manera digamos eh, monetaria no en ese último envío así que nada chicos me despido cuídense mucho nos veremos muy muy pronto y una vez dicho eso bye bye